El incremento de la inseguridad en Solidaridad es palpable, desde que asumió la presidencia Cristina Torres, que con total descaro hoy busca la reelección. Por ello, empresarios exigen que no se siga dañando el destino y el esclarecimiento del asesinato del director de Fiscalización y Cobranza, José Enrique González Rosas. El Consejo Coordinador Empresarial señala su preocupación por la violencia en Solidaridad, máxime cuando las autoridades al frente del municipio no hacen nada. No hay operativos ni incrementa la vigilancia. Pero continúan las extorsiones a hombres de negocio, gerentes de hotel, comerciantes y hasta amas de casa. Ya no importan los rangos económicos ni los extractos sociales. Todos sufren los embates de la delincuencia. Además, hicieron un llamado a la autoridad para que el crimen de José Enrique González Rosas no quede impune.